tenemos ahora un bebé de 6 meses que es independiente porque él ya se puede sentar solo, que lo hace un periodo muy importante porque sentarse solo significa poder sentarse, mirarlo a su alrededor y agarrar las cosas que ve en su campo. Y además tiene ya desarrollado la acomodación que decimos nosotros los médicos, que es poder enfocar sus cosas. Tiene ya desarrollado la visión binocular, o sea, mira de frente a sus objetos. Y además tiene una cosa muy importante, ya desarrolló los colores. Los bebés desarrollan el centro de la retina, que son unas celulitas muy importantes que quedan en el centro de la retina, que se llama la mácula, y con eso ven el color. Solo en este momento ya desarrolló el color en pleno. Veníamos entonces de unas fichas blanco y negro, que pues hemos venido utilizando, pintadas o compradas, a un color en pleno. Entonces ustedes ven aquí objetos llenos de cosas para agarrar, que él puede agarrar, llevarse a la boca, probarlas, muchas de ellas vienen con olor, con sonido, con cosas colgantes que le encantan y llenas de color. Y en esta etapa, como ya puede coger y puede meter, hay una cosa que le encanta y es meter y sacar. Entonces ustedes tienen dos objetos aquí principales, que son las ruedas de meter y sacar. Él las coge, las agarra, las lleva y las mira. Las cajitas que tienen huequitos para meter las cosas dentro de cada sitio que corresponda. Todas que ustedes las ven llenas de color. Las fichas son de colores fuertes. Son figuras definidas, claramente fáciles de utilizar, de agarrar y de meter en sus sitios. Entonces lo de entrar y salir es básico, meter y sacar. Nosotros en consulta, a partir de estos 6 meses, tenemos este test que para bebés más chiquitos, la mamá puede pintarle estas figuras que son básicas y son muy buenas, son desarrolladas por un grupo especializado, y esas figuritas están transcritas aquí en color. Entonces este bebé de 6 meses me saca el círculo y lo pone, y vuelve y lo saca y lo pone múltiples veces en su sitio, y eso le desarrolla ese reflejo de tercera dimensión, mano-ojo, que es tan importante. Hay que aprovechar todos los momentos. Entonces ustedes ven aquí que el bebé está listo para comer y tiene pues sus muñecos con caritas felices. La carita feliz sigue siendo pues un estimulante muy grande para el bebé porque le encanta la carita que sonríe. Tenemos un vaso lleno de caritas sonrientes, va a comer con esto, y tenemos también su agarre ya de su cuchara y todo con sus muñecos de caritas y ojos brillantes. Es importante saber que el niño hasta los 3 años de edad es bastante hipermétrope. Hipermétrope quiere decir que le cuesta, o bueno, que no enfoca tanto de cerca como de lejos. Entonces las figuras tienen que ser grandes, definidas, de colores, y no cosas diminutas, detalladas, etc. Volvemos a insistir en que los colores deben ser brillantes, no cosas pasteles ni blancuzcas, porque al niño le sirve mucho el estímulo. Entonces estamos ahí en los 6 meses. Como está en su periodo de meter y sacar, empiezan a surgir estos juguetes que son muy simpáticos, que son de oprimir las teclas con diferentes colores que le van a producir también diferentes sonidos. Eso es básicamente los 6 meses de edad, un punto de corte muy muy importante en el primer año del bebé para la estimulación visual.